¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos al partido que va a enfrentar en el Estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Real Club Deportivo Español. Ahí tenéis los precedentes. El último, ese festín que se dio el Real Madrid en Cornellà del Prat en la primera vuelta del campeonato. 0-6 con repóquer para Cristiano Ronaldo y un gol de Benzema. Floja de momento entrada en Chamartín, 11 grados de temperatura, bastante humedad. El Real Madrid que llega tras el empate contra el Betis en el Benito Villamarín. Y el Real Club Deportivo Español que viene de empatar en su terreno de juego en Cornellà del Prat ante el Villarreal. Tiene bajas e importantes el conjunto de Constantin Galca. Hasta 6. Caicedo, su máximo goleador, con 6 dianas, lesionado. Gerard Moreno, el ex del Villarreal, sancionado. Asensio y Burgui pertenecen al Real Madrid y no pueden jugar contra su equipo. Víctor Álvarez por sanción y Arbilla por lesión. 2 empates y 5 derrotas para el conjunto periquito en los últimos 7 partidos. 2 de 21 puntos posibles. El Real Madrid, que tiene la baja de Pepe, vuelve Ramos. La baja también de Gareth Bale, uno de los hombres más en forma de la BBC. Y hoy de nuevo con Isco y James en el 11 titular. La vuelta también de Carvajal en la posición de lateral derecho. El resto, el 11 de gala para el equipo de Zinedine Zidane. Tercero en la tabla clasificatoria. Le puede recortar puntos al Atlético de Madrid, que ayer perdió contra el FC Barcelona. 44 puntos. 13 victorias, 5 empates, 3 derrotas. 58 goles a favor, es el mejor ataque. 20 goles en contra. 9 victorias, 1 empate, 1 derrota en el Estadio Santiago Bernabéu. El Español, 14º. 4 puntos tan solo por encima de la zona de descenso. 22 puntos tiene la distancia que tiene con el Real Madrid. 6 victorias, 4 empates, 11 derrotas, 20 goles a favor, 35 goles en contra. Ahí los jugadores de uno y otro equipo. Y ahí un ex españolista, el portero suplente del Real Madrid, procedente del Real Club Deportivo Español. Y Arlauskis, el portero lituano. Bueno, vaya cara ahí de Cristiano Ronaldo, ¿no? Saltando al terreno de juego los jugadores del Español y del Real Madrid. Y Arlauskis, ahí lo tenéis con el número uno, ha dejado por primera vez, mejor dicho, Constantin Galca deja por primera vez en la Liga a Pau López, el portero en teoría de futuro del Español. Pero ahí está Arlauskis, jugador del Watford inglés, 28 años, no tenía minutos, coincidió con Galca en el Este Agua de Bucarest y hoy lo ha colocado de titular. Veis también a Zinedine Zidane. Ahí Cristiano saludando. Y vamos a ver qué sucede. Tenéis a Arlauskis, Oscar Duarte, el central costarricense procedente del Brujas, va a partir desde el banquillo. Otro de los refuerzos del equipo de Chen Yancheng, el propietario del Real Club Deportivo Español y presidente. Ahí Hernán Pérez, el hombre que en ausencia de Caicedo lleva más goles, el paraguayo, un total de 5. Ahí tenéis a Hernández Hernández. El Español no gana en este terreno de juego desde hace 20 años. Cuando Camacho entrenaba al conjunto periquito, con 2 goles de Lardín, 1-2. Cañizares era el portero del Real Madrid. Hoy lo es Keylor Navas al lado de Carvajal, Varane, Sergio Ramos y Marcelo. Modric, Kroos, Isco, James, Benzema, Cristiano Ronaldo. Este es el 11 titular. Jesse de nuevo en el banquillo. Vuelve también al banquillo Danilo. Hoy Carvajal titular. Arlauskis, el debut del lituano. Javi López, Álvaro, Enzo Rocco, Duarte, Víctor Sánchez, Papé Diop, Hernán Pérez, Salva Sevilla, Joan Jordán y Mamadou Silla. El jugador senegalés lleva un gol, pero en la Copa del Rey. Este es el 11 del equipo entrenado por Constantin Galca, insisto, con muchas bajas. Vamos a ver, todo el mundo apuesta por una más que previsible goleada del Real Madrid. Vamos a ver finalmente qué es lo que acontece en Chamartín. El Real Madrid evolucionando desde que Zizou se hizo cargo del equipo. Benzema, 17 dianas, el pichichi es Luis Suárez. Cristiano, 16. Vamos a ver ahí con el retorno también de Sergio Ramos al 11 titular, alternando ahí minutos con sus problemas a lo largo de esta temporada en forma de lesión. Isco y Benzema van a poner el balón en juego y ahí Luka Modric
uno de los hombres que más en forma está, junto al que tenéis en imagen, Marcelo. Vamos a ver a Cristiano Ronaldo. Decía esta semana Zinedine Zidane que le faltaba trabajar más. Vamos a ver si el trabajo de la semana le ha ido bien a Cristiano Ronaldo y resurge o no. Importante prueba también para el colombiano James, que no tuvo una brillante actuación contra el Betis. Arranca el partido. Suerte al Real Madrid, suerte al Español. 22ª jornada. Acaba de arrancar el partido en Chamartín. El Real Madrid controlando ese balón. Jugando Marcelo, balón atrás, Sergio Ramos. Espera el Real Club Deportivo Español, bien juntita las líneas, intentando encontrar espacio el equipo de Zidane. Marcelo. A punto ahí de robar el balón. Salva Sevilla, Alex del Betis. Bascula el Real Madrid. Varane. Pepe fuera de la convocatoria por lesión. Ahí está Carvajal. La auténtica bala por el lado derecho. James combinando con Isco. De nuevo James, el colombiano ahí con ganas. Tocando y tocando el Real Madrid. Atención. Marcelo. La primera del Real Madrid en menos de un minuto. Qué buena combinación ahí de James. Le va a dar mucha confianza al colombiano. Ahí la acción repetida. Cristiano James. Y cómo ha llegado, con qué superioridad y con qué claridad. Ahí el zapatazo de Marcelo. No era fácil porque le venía al bote pronto. Arlauskis ahí, el debutante, tapando el primer palo. Tiene 28 años. Viene del Watford, no tenía minutos. Coincidió con Constantin Galka. Ahí lo tenéis, en el Este Agua de Bucarest. Y hoy se ha cargado a Pau López, que había jugado todos los minutos en la Liga. Y ha colocado a Arlauskis, que es una petición exprofeso de Galka. Vamos a ver Hernán Pérez. El disparo ahí taponado por Sergio Ramos. Balón que llega a la zona ancha del terreno de juego. Álvaro González, el cántabro, entregando el balón hacia la derecha. De nuevo Hernán Pérez. No, es Javi López. Se va de excursión ahí valiente el Español. Atención, Javi López. Ha intentado la combinación con Salva Sevilla, que estuvo muy lento la recuperación por parte de Isco. Llegó a tocar ahí un defensa del Real Club Deportivo Español. Vuelve a reiniciar la acción el Real Madrid. Había despejado Rubén Duarte, no confundir con Óscar Duarte, el central costarricense, que no ha debutado todavía en el Español. Refuerzo en el mercado de invierno. Procede el Brujas, pero comienza el partido desde el banquillo. Caicedo lesionado, pero ya es al 100% del Real Club Deportivo Español. Ahí las acciones del nuevo propietario y presidente del conjunto periquito, Marcelo. Cristiano. No se da nada. Atención a media vuelta. Arlauskis, primera intervención de mérito. Y ahí cedía el balón con la cabeza Rubén Duarte. Parada ahí de Arlauskis, que también va a ganar en confianza ante el disparo de Cristiano. Había fuera de juego Benzema. Posicional, no intervenía en la acción. Después sí, después del rechazo de Arlauskis. Perfecto el juez de línea. Y no está mal el debut ahí de Arlauskis. Ese giro ahí de Cristiano y el disparo era potente pero poco colocado. Intervención del portero lituano. Arlauskis en la alineación le han colocado como Arla. Jedrius Arlauskis, de 28 años, esta es la primera oportunidad. Dos llegadas, dos oportunidades de gol. Lo intenta el Real Club Deportivo Español. Aparece de nuevo Javi López. Balón atrás para Pape Diop, el ex del Levante, buscando la comunicación ahí a través del balón con Álvaro González. Enzo Rocco enviando ese balón largo. De nuevo Javi López. Ahí intenta frenarse ante el incordio de Isco. Ha tocado el balón Hernán Pérez. Aguanta el balón ahí en esa zona del terreno de juego el conjunto periquito. Vamos a medio del minuto 5 de la primera parte en Chamartín. Real Madrid 0, Real Club Deportivo Español 0. Oteando el horizonte ahí Rocco, lleva dos goles en liga con el Real Club Deportivo Español. Lo intenta el conjunto periquito, se fue al suelo ahí Joan Jordán, uno de los canteranos del Real Club Deportivo Español, protestándole a Hernández, el árbitro
del partido de hoy. Intenta calmar el encuentro. Ahora el equipo blanco. Balón para Cristiano Ronaldo, partiendo ahí desde el círculo central. Ha tocado para James. Le queda el balón atrás al colombiano, que parece que va cogiendo la forma mejor físicamente para el partido de hoy, tras una semana de trabajo intenso. Ahí Cristiano Ronaldo con Carvajal. El balón atrás para Luka Modric. Basculando de nuevo el Real Madrid. Recibe el balón ahí Isco. Marcelo va a cambiar de ritmo. Finalmente cede el balón para Isco. Le devolvía el balón a su compañero. Toca Javi López. Córner para el Madrid. Ahí Marcelo con esa cinta. Y ahí ese remate. Espectacular la repetición y el balón que se va alto. Le dio con el alma ahí Marcelo. Toni Kroos. Despejó Rocco, también dio, pero el balón le cae a Isco. La veía adentro, pero fue fuera. Otra oportunidad de gol para el Real Madrid, absolutamente superior al Real Club Deportivo Español, que todavía no ha podido rematar. Aunque han habido un par de aproximaciones por el lado derecho. Arlauskis le sacó un balón a Cristiano Ronaldo, tapó bien ahí el portero lituano, el portero báltico. Ahí tenéis a Arlauskis. Y ahí la estadística en disparos. Modric. Pinchó el balón ahí James. Se la lleva Diop. Intentaba Hernán. Ha perdido el balón de nuevo el Real Deportivo Español. Marcelo. Ahí corre con una moto. Isco para recibir por el flanco izquierdo. Cambio de ritmo perfecto. Al suelo, falta. Falta del paraguayo Hernán. 5 goles. No, era Víctor Sánchez, el capitán del Real Club Deportivo Español, con ese empujón. Vamos a ver ese balón que se lleva Luka Modric. James. El centro, remate. Benzema, gol. Con ese centro hubiera sido imperdonable no meterla dentro. Resistió 7 minutos el Español. Gol de Benzema, primer gol que encaja Arlauskis. Había salvado uno. 18 goles en la Liga a uno del Pichichi, Luis Suárez. Menuda racha, menuda. Un nuevo momento. El centro es la asistencia de James. Pedazo de centro de James. La asistencia del colombiano, remata ahí entre los dos centrales. Y ahí vemos entre Javi López, antes habíamos dicho Víctor Sánchez, el capitán, cuando Javi López no está en el terreno de juego. El capitán hoy, Diop. ¡Atención! La sacó Keylor Navas. No ha llegado ahí Hernán Pérez. La saque de espuela ahí James. Buena respuesta del Real Deportivo Español. Ya ha encajado un gol muy temprano. Y eso, vamos a ver cómo reacciona. Con muchas bajas hoy el conjunto periquito. Y Benzema logrando ese 1-0. En el 0-6 de la primera vuelta, donde el Español no compitió. Eso dijo su entrenador al final del partido, entonces era Sergio. Sergio González, marcó Repoker Cristiano y uno Karim Benzema. Marcelo, Cristiano, Marcelo, Isco, Kroos. Se incorpora Carvajal. Tiene trabajo a destajo el Español en cada momento para intentar frenar al Real Madrid, que fue sorprendido por el Real Betis. Hoy justo hace una semana. Ahí está el almeriense Rubén Duarte, que va a poner el balón en juego ante la tienda mirada de James. Balón que se lleva Sergio Ramos. De nuevo Ramos atrás, buscando con el pase de seguridad a Keylor Navas, que le sacó una al Español.
en el primer remate entre los tres palos con los pies. Más efectivo en los pases el Real Madrid. Como por ejemplo ahora en esos dos consecutivos, Cristiano a punto de perder el balón. Pedía mano a los jugadores del Español. Víctor Sánchez presionando, toca el portugués. Para el croata Modric, Barán, Carvajal, James, Cristiano, James. De momento frenado ahí el colombiano. Ahí ese toque ADN James. Isco, Benzema, Cristiano. Al suelo es penalti. El árbitro señala penalti del chileno, ex del Elche, Enzo Rocco. Vamos a ver la repetición, pero parecía en directo un penalti, claro. El balón que le llega, Cristiano, que encara a Enzo Rocco, que mete la pierna derecha y derriba al delantero portugués. Ahí. Vamos a ver que tiene la oportunidad Cristiano de engrosar su número de goles. Lleva 16. Benzema ya 18. Ahí la felicitación de Isco con Cristiano Ronaldo. Y tiene la oportunidad Arlauskis de pararle un penalti a Cristiano Ronaldo. De momento le ha parado un chut desde fuera del área. Vamos a ver desde los 11 metros. Cristiano mirando de reojo al árbitro. La concentración del exportero del Watford. Ahí va Cristiano. ¡Gol! ¡Gol! Cae el segundo. El gol de Cristiano Ronaldo, 17 goles en liga ya, a 2 de Luis Suárez. Adivinó la trayectoria del balón Arlauskis, que no lo paró por poquito, pero marcó Cristiano. Y ahí su clásica celebración. Y el grito, no podía faltar. Bueno, casi 12 minutos, el Español en una hemorragia de juego ofensivo del Real Club Deportivo Español. Y ahí protestando Hernán Pérez. Que se carga con una cartulina amarilla. Bueno, vamos a ver si se serena un poquito el juego del Real Club Deportivo Español, porque si no puede salir goleado. Hace 20 años que no gana el Español en este escenario. La última vez hace 20 años, con Jordi Lardín de bigoleador, le metió dos a Santiago Cañizares. Camacho era el técnico del conjunto periquito. Bueno, parece que ha habido, se ha encendido alguna bengala, porque por ese humo entendemos que eso ha pasado en el estadio Santiago Bernabéu. Evidentemente que se va a tomar nota y veremos si se actúa o no en consecuencia. Vamos a ver, balón de Cristiano Ronaldo. Marcelo, hace aguas el Español. Isco, Modric, se incorpora Carvajal, libre de marca. Están mal colocados en defensa los jugadores del Español. Isco, ahora ya se coordinan un poquito más. Marcelo, está embutiendo el Madrid al Español en su área. Benzema, solo, aparece ahí para sacar el balón como puede Víctor Sánchez. Papé Diop se la lleva, pero lo hace con la mano. No, era Papé Diop, pero Silla, Mamadou Silla. Ahí está el delantero centro del Real Club Deportivo Español. Lleva un gol, pero en la Copa, senegalés. Compatriota del ex de Levante, Papé Diop. Caicedo, lesionado. Carvajal con el balón. Cross, juega a placer el Real Madrid, como podéis comprobar. Ahí estira la pierna ahora Mamadou Silla. El rebote es para el Real Madrid. Y ahí como mete el brazo izquierdo para hacer el control. El brazo va al balón, no el balón al brazo. Y ahí el gol de Benzema. Vamos a ver si podemos ver otra vez la repetición. Parece que le da ahí de una forma extraña. Marcelo. A Isco le roba el balón Álvaro. Ha recuperado el balón el Real Madrid. Lo intentaba Cristiano Ronaldo. La recuperación por parte de Javi López, el capitán del conjunto periquito, jugando en largo. Toda la ventaja para la zona de cobertura del Real Madrid.
Ahí la distancia que están recorriendo uno y otro equipo. De momento corriendo más el Real Club Deportivo Español. Y ahí la zona donde vemos todavía ese humo. En el estadio Santiago Bernabéu. Gana el Real Madrid por 2-0. Goles de Benzema y de Cristiano Ronaldo. En el debut de Arlauskis, el portero lituano del conjunto periquito. Que ha tenido ya intervenciones de mérito. Marcelo basculando hacia la derecha. Modric bajó el balón con el pecho. Espera Carvajal. Recibe el número 15 del Real Madrid. Ahí salva Sevilla, intenta frenarlo. Imparable Carvajal. Hasta que llegó Pape Diop. Pero Luka Modric resetea la acción. Ahí está James de rebote. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid ha marcado James. Aunque un defensa del Español desvió la trayectoria del balón. 3-0 en un cuarto de hora. El balón que rebotó probablemente en salva Sevilla. Vamos a ver ahí. Ahí aparece Luka Modric. Balón para James. Difícil de ver si estaban fuera de juego. Y el disparo creo que da en Pape Diop. Desvía. Y es el tercer gol. En esa acción que veis repetida. Y muy difícil ver si el jugador para el juez de línea estaba en fuera de juego, si lo estáis por milímetros. Y ante la duda, la norma dice que hay que seguir el 3-0. Y el Real Madrid, que ha tenido suficiente con 15 minutos para meterle ya 3 al Real Club Deportivo Español. Ahí Toni Kroos por el suelo. Jugando Luka Modric. Marcelo. El Español no compitió en la primera vuelta y parece que en la segunda tampoco lo va a lograr. Se lleva el balón ahí Karim Benzema. Llegando ya al interior del área. Busca Isco de talón. ¡Benzema! Da la impresión que está practicando el entrenamiento el Real Madrid hoy en este partido de Liga. Me informan que esa humareda que habéis visto y que nuestra realización os ha ofrecido, ha ardido un contenedor en las rampas de acceso. Por tanto, no ha habido ninguna bengala en la grada. Vamos a ver ahí Hernán, el disparo de volea se le va al paraguayo, 5 goles en la liga. Ahí con ese balón, intentó el remate ahí, le da con el empeine, el paraguayo se le va. Jugando Luka Modric, ha cortado el balón ahí Duarte, de nuevo el croata con el esférico para el Real Madrid. La posesión aumentando para el equipo blanco. Ramos entregando el balón ya para Marcelo. Se repliega el Real Deportivo Español. Toni Kroos. Luka Modric. El balón ya para Varane. Parece que ha levantado un poquito el pie del acelerador el Real Madrid. Lo observa Zidane, que aplaude a los suyos, pidiendo un poquito más de intensidad. Kroos. James. Y observar los dos carrileros, Carvajal y Marcelo, enganchados a las bandas para hacer todavía más grande el terreno de juego y obligar a mucho más trabajo defensivo al Real Club Deportivo Español, o a dificultarlo en este caso. Carvajal recibiendo delante de Rubén Duarte. Pisa el balón ahí el lateral derecho del Real Madrid. Aparece Luka Modric. Jordán a punto de recuperar el balón, pero en falta. Taconazo, ahí adornándose el Real Madrid de James. No tuvo continuidad la acción de Luka Modric. Hernán Pérez se va al ataque. Le intenta presionar ahí
Toni Kroos contemporizando con Salva Sevilla. Hernán Pérez cambiando el balón para Jordán. El que recibe por el lado izquierdo ahora es Duarte. Esperaba también Víctor Sánchez. Balón atrás, ha tenido que recular el conjunto periquito. Arlauskis le presiona a Cristiano Ronaldo. Balón a la zona ancha. Papé Diop con contundencia, tocando el balón con la cabeza. Recuperación por parte de Marcelo. Ritmo alto de partido. 20 minutos ya de la primera parte. Real Madrid 3, Español 0. El balón de nuevo para Marcelo. Este con Toni Kroos. Ha salido en tromba el Real Madrid, que ya no se ha frenado un poquito tras el 3-0. Salva Sevilla, Víctor Sánchez. Ahí tenéis los goles. Y ahí tenéis a Hernán Pérez, que se lleva ese balón. Vamos a ver, en el interior del área intenta sacar el centro. Parecía que era córner. James, por cierto, que no marcaba desde noviembre de 2015 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Gol que no sirvió de nada porque el Real Madrid perdió contra el Sevilla 3-2. Y en Chamartín no lo hacía. Atención ahí a Cristiano. Atrapa Arlauskis. Desde el mes de agosto en la primera jornada. En la segunda jornada, primer partido contra el Betis en este escenario donde metió dos goles al equipo bético. Javi López, aparece Marcelo. Y ahí se encara con Salva Sevilla, Constantin Galca, el técnico del Español. Y ahí Marcelo, que le está pidiendo explicaciones a Salva Sevilla, el ex del Betis. Ahí se lo lleva Hernández Hernández. Y ahí, claro, Salva Sevilla se queja del balonazo que recibe de Marcelo y le planta cara. Y Marcelo le pide explicaciones. Volvemos a repetir, el humo que habéis visto es de un contenedor que se ha incendiado en las puertas de acceso, una de las puertas de acceso al Estadio Santiago Bernabéu. Y por tanto, no se ha encendido ninguna bengala en el recinto blanco. 22 minutos de la primera mitad, Real Madrid 3, Español 0. Ha levantado clarísimamente el pie del acelerador el Real Madrid. Tras lograr 3 goles en 15 minutos. Se va a atacar Bajal, que está libre de marca. Ahí intenta llegar ahora Duarte. James. Kroos. Marcelo. Isco, Cristiano, queda enjaulado, va a perder el balón, tocó lo justo para James, de talón, Benzema, se le va. Había silbado el árbitro, utilizando ahí esa zurda que tiene James. Buen partido el colombiano, ahí fuera de juego, claro. Y ahí es donde Cristiano llega a tocar ahí con la puntita del pie izquierdo. Y ahí, evidentemente, como para no aplaudir. Zinedine Zidane a los suyos tras la salida. Es cierto que el Español tiene muchas bajas, pero de momento no está compitiendo. Ahí corriendo el paraguayo Hernán Pérez, no va a llegar. Saque de banda para el Real Madrid. Intenta la presión ahora el conjunto periquito. Carvajal va a poner el balón en juego. Marcelo, evitando que el balón se pierda. Isco resbalando, pero persistiendo. Menudo pase para James. Buen control del colombiano. El Español, lamentablemente para el equipo periquito, es que ni huele el balón. Kroos. Modric. Se le va a hacer muy largo al Español este partido. Kroos. De nuevo James. Parece que le pisó ahí, pide disculpas. Deja seguir el árbitro. Carvajal. Benevolente el Real Madrid tras el 3-0. Balón largo. Javi López tocando el balón con la cabeza. Y
El Español tan solo un disparo entre los tres palos. Benzema. Ha llegado ahí Álvaro. Se lleva el balón Jordán. Hernán. Mamadou Silla al suelo, posible falta y sin el posible también de Varane sobre el senegalés Mamadou Silla. Un gol no en la Liga, sí en la Copa. Ahí la entrada por detrás, la falta táctica ahí de Rafael Varane. Ahí el golpeo de pie derecho con pie derecho del rival. De nuevo en vivo, Hernán Pérez pisa el balón, entrega hacia atrás para Jordán. Hernán Pérez de nuevo, Víctor Sánchez. Dándonos toques al balón ahora el Real Deportivo Español. Salva Sevilla, mirando de reojo, no se fía. Vuelve ahí a la seguridad de la defensa. El balón para Javi López. Tiene que recular también ante la presión de Isco. ¿Quién dice que Isco no defiende? Incluso ahí se pasó de frenada ante Papedio, el ex de Levante. Ahí el ímpetu de Isco. Hombre importante desde la llegada de Zidane. Y James también ganando confianza. Hoy le vemos un poquito mejor que contra el Betis. Y ahí el gesto de Konstantin Galka, que sigue viendo absolutamente perdido a su equipo. Bueno, Jordán ahí para Diop. Rocco. Duarte. Y ahí esconde de nuevo el balón el conjunto periquito. Arnauskis. El largo, bajó el balón ahí al piso Sergio Ramos. Carvajal, ese cambio de ritmo. Aparece ahí Rubén Duarte para darle ese patadón al balón. Varane de nuevo, reorienta el ataque del equipo madridista hacia el flanco izquierdo. Le roba el balón Javi López, hay mano. En la acción de Isco, ahí Javi López que no protesta y vuelve a la posición de lateral derecho. Seis faltas el Español, cuatro más que el Real Madrid. Modric. Buen pase para Benzema, le devuelve para el croata que toca de primera. Modric, sin lugar a dudas, uno de los jugadores más en forma, por no decir el que más, del Real Madrid. Al lado de Benzema. James. Izquierda de... zurda de lujo del colombiano. Ramos. Vamos a ver ahí, control de espaldas a portería. De nuevo el taconazo, se adornó ahí James. La recuperación de Toni Kroos barriendo ahí. El público que aplaude. Ramos, Marcelo. Bien juntitos los jugadores del Español, intentando no recibir una goleada de escándalo. Aunque el Real Madrid, insistimos, ha levantado el pie del acelerador. Tras tres goles en 15 minutos. Benzema. Despejando el balón ahí con la testa Rocco. Ahí Carvajal evitando que el balón se pierda. Le presiona Salva Sevilla. Controla Luka Modric. Ahí Isco buscando la circulación muy rápida de balón. No llegó James. Saque de portería para el Español. Benevolente el Real Madrid. Ahí la mano de Javi López. Y las celebraciones de Zidane. Varane. Con Diop. Duarte. Todo el largo para Mamadou Silla. Keylor Navas. Posible falta y sin el posible de Cristiano sobre Javi López. Ahí Cristiano. Y ahí ese momento cuando Keylor Navas estaba también adelantado Cristiano en ese momento. Hernán Pérez. Víctor Sánchez entregando ese balón largo. Intenta controlar ahí Joan Jordán. Quedaba en fuera de juego el canterano del Real Deportivo Español. Ahí. El momento del pase ligeramente avanzado sobre la espalda de Carvajal. Aunque
Si lo está, es por poquísimo. Adelanta un poquito ahora el español la línea defensiva. Ahí la empieza a romper Isco o a desajustar. Sujeta el balón ahí Cristiano Ronaldo. Marcelo mueve el balón atrás. Ahí Ramos tiene que estar muy atento. Está subiendo más ya Sergio Ramos. Marcelo, decimos eso de estar atento porque más de una ocasión le ha costado algún gol al Real Madrid en los momentos, pero con esa conexión que se acaba de marcar ahora Sergio Ramos, tremenda. Marcelo, al suelo Benzema, el rebote Cristiano, control con la cabeza, aparece Javi López, no le puede meter la pierna ahí Cristiano. El balón que se ha perdido, se había perdido ya, y bueno, no es córner, por tanto, podría haber fuera de juego ahí de... Ahí vemos el remate de Benzema, no toca el balón con la cabeza, efectivamente. Le da con el hombro el gol de Cristiano, de penalti. Y el de James, balón rebotado en Diop. Controla el balón ahí Álvaro. Ahí los goles. Y en 17 minutos, 3-0. Ahí es donde señaló fuera de juego de Cristiano Ronaldo en la anterior acción. Acertó, por tanto, el juez de línea. Carvajal, Varane. Media hora de juego ya en Chamartín. Real Madrid 3, Real Club Deportivo Español 0. Calca dando instrucciones. Cristiano no pudo ahí con Duarte. Falta del almeriense. Sin prix, evidentemente, el Real Madrid que ya ha hecho el trabajo. Creo que todo el mundo tiene en mente que va a ganar el Real Madrid. La duda es saber por cuántos goles lo va a hacer. Marcelo, qué jugadón. Ha llegado ahí Duarte para despejar el balón con la cabeza. Viene ahí Diop. Llega al corte Carvajal. Llega tarde Joan Jordán. Que derriba el lateral derecho del Real Madrid. Falta peligrosa sobre la portería de Arlauskis. El público que aplaude ahí con devoción a Marcelo. Ahí la repetición de la falta. Y la nueva incursión de Marcelo. Modric, Benzema y Marcelo. Tres hombres en un estado de forma estupendo, progresando Isco y James. Ahí Arlauskis, portero lituano, y Cristiano que va a intentar marcar desde esa distancia. Se coloca la barrera del español de 5 jugadores. Va a llegar también ahí Hernán Pérez. Bueno, finalmente es James. Se le va altruista Cristiano. El disparo del colombiano, por poco, El balón se fue alto. Buena es noticia que Cristiano haya permitido que otro jugador lance la falta. Y eso es una noticia, entendemos que positiva, sobre todo por el nivel de efectividad de Cristiano. Carvajal tocando el balón ahí con la cabeza. No ha cometido ni un solo error el lateral derecho del Real Madrid. Sorprendió el otro día la titularidad de Danilo. La verdad es que Carvajal está para ser titular, evidentemente, en el Real Madrid. Mamadou Sylla, el senegalés, ahí controlando ese balón. Luka Modric en labores defensivas. El rebote para Carvajal, como ha salido ahí. Carvajal aparece, salva Sevilla. Joan Jordán, le queda el balón atrás, recupera Isco, conecta con Marcelo, se va James, también Benzema y también Cristiano. Fulgurante el Real Madrid. Bueno, se ve ahí James, llegó. Va cogiendo forma James, Cristiano. No llegó Benzema, Álvaro ha sacado el balón.
Fue eléctrico de nuevo el juego ofensivo del Real Madrid. Balón largo para Hernán Pérez. Va a llegar. Vamos a ver qué hace ante Sergio Ramos. Le mete la pierna derecha. Hay falta. Bueno, ahí más de uno y más de dos se ha tenido que agachar ante el pase de Marcelo al que llegó James. Espectacular la repetición. Joan Jordán entregando el balón para Sala Sevilla. Pape Diop, el ex del Levante. El que recibe es Rubén Duarte. Ahí se frena el almeriense. Trabajo defensivo ahora para James. Fuerza el error, se la lleva Luka Modric. Benzema jugando de primera con mucha velocidad Real Madrid. Y el recorte se frena James tocando el balón para Carvajal. 10 minutos le quedan a esta primera parte. En 17 minutos ha tenido suficiente el Real Madrid para meterle 3 al Real Club Deportivo Español. Marcelo sacó Rocco. Ahora lo hace Álvaro. Dio balón al espacio para Silla. Qué bien concentrado ahí Balán. No es fácil por el Español. Casi no llega. Falta de Dio sobre Toni Kroos. Señala el árbitro. Os decía que no es fácil porque llega. Va a haber cartulina para Pape Dio. Lleva poquísimo. Y ahí es fácil perder la concentración, pero hemos visto cómo Varane no la ha perdido. Y ahí la patada de Pape Diop sobre el pie izquierdo de Toni Kroos. Con estas repeticiones como para no verlo, ¿no? 3-0, 36 minutos. Ganando el Real Madrid. Cortó provincialmente ahí Javi López. Se iba Isco. Qué bien Javi López. Entregando el balón para Hernán Pérez. Ahí tiene que cambiar de ritmo. Pisa el acelerador el paraguayo, pero se frena. Esperan Mamadou y también Joan Jordán. Vamos a ver el centro. Mamadou sí, a la media vuelta. Taponó Balán. Aparece Luka Modric. Se acabó la acción ofensivamente hablando para el Español, aunque presiona Rubén Duarte. Ha recuperado el balón. Necesita ahí la llegada de algún compañero. Está muy lejos. Toni Kroos. Falta sobre Víctor Sánchez. En el momento de la recuperación, los jugadores del Español les falta convencimiento de estar un poco más juntos. Porque la intensidad del Real Madrid es infinitamente superior a la del Español y ahí es muy complicado. La falta no es clara. Lo siguiente, clarísima. Es la cuarta falta del Real Madrid. Vamos a ver a balón parado. Ramos ahí ejerciendo de capitán, aunque no le hace mucho caso Balán. Ahí pidiendo el balón Álvaro, el jugador cántaro nacido en Potes. Salva Sevilla la rosquita, el cabezazo precisamente de Álvaro. Dice que no, y fue que no. Ahí la repetición. Salva Sevilla, un especialista. Y Carvajal haciendo de las suyas. Atención con Dio, que tiene una cartulina amarilla. Duarte, balón atrás. Corre Benzema. Zidane dijo que tenía que defender todo el mundo. Así que se nota mejor estado físico tras una semana más de trabajo. Ahí Cristiano. Isco. Luka Modric llegó a decir que no habían hecho pretemporada, que se habían pasado la pretemporada en un avión. Y eso evidentemente que se nota. Hernán Pérez. Vamos a ver si reacciona o no el Real Club Deportivo Español. Salva Sevilla orientando el balón ahí casi con el brazo. Le llegó el rebote Marcelo. Falta de Javi López. No. Deja seguir el árbitro. Ahí el Español se va a frenar. Bueno, se frenó Salva Sevilla. Parecía que se iba a levantar Marcelo. Y ahora para el Español para que Marcelo. Vamos a ver. Bueno, y fair play del Real Club Deportivo Español. Víctor Sánchez. Diop, Duarte, Hernán Pérez, ahí veis a Zidane, Víctor Sánchez, no va a llegar Joan Jordán, recuperando Sergio Ramos, Modric, tocando y ofreciéndose,
Tremendo el jugador croata. Qué bien, ahí ha tocado dos veces, aunque finalmente ha recibido la falta clara de Víctor Sánchez. Ahí ese baluarte a nivel ofensivo, Luka Modric, da unas posibilidades tremendas. Hay un Madrid con Modric y otro Madrid sin Modric. Esa acción de Javi López sobre Marcelo, donde antes casi estuvo a punto de detenerse el partido. Llegamos al minuto 40, últimos 5 de la primera parte. En Chamartín, 3 para el Madrid, ninguno para el Español. Goles de Benzema, Cristiano de penalti, James con rebote en Papedio. Sabes que no marcaba desde noviembre de 2015 en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Aquí lo hizo a principio de temporada contra el Betis, metiéndole 2. James llega solo Isco. Disparo de Isco taponado por... vamos a ver ahí James. Estaba demasiado cerca del balón, fuera. Había taponado Álvaro. Se le entendió todo ahí a James. Ahí la llegada de Isco. Balón rebotado. James control. Y al bote pronto. El balón a saque de esquina. Toni Kroos, el encargado. Ahí, diciendo Orlauskis, vamos fuera. Ahí saca el puño fuera y despeja el balón. Lo hace en semifallo también Álvaro. Balón que le va a caer ahí a Luka Modric, evitando que se pierda el balón fuera de banda. La pide Ramos, incorporado también al ataque. A su derecha Benzema, detrás suyo James. Recibe el francés. James con el balón. La entrada ahí de Mamadou. Ahí la... no, no es de Mamadou, es de Rubén Duarte la patada. Entrando por detrás a James. Me pareció ver que metía ahí la pierna izquierda a Duarte. Y ahí dice que no Mamadou. Yo juraría que la patada es de Duarte. O quizás de los dos. Cartulina amarilla para el senegalés. Y ahora para algún jugador del Español por protestar. Ahí Toni Kroos. Delante Salva Sevilla, que va a tener que colocarse un poquito más atrás. Ahí Álvaro ordenando la defensa. Ahí Papedio para el lado del chileno Enzo Rocco. Toni Kroos pidiendo ya el balón ahí Isco, aunque le dice que cuelgue ahí para dónde están Benzema, Cristiano y Varane. Efectivamente, al segundo paro viene ahí Orlauskis. Hernán Pérez. Últimos minutos de la primera parte. Buen pase de Hernán Pérez. No estuvo muy atento Joan Jordán, que derribó después a Varane. Ha recuperado James. Reorienta su juego el Real Madrid ahí con Toni Kroos. Isco atrás. Sergio Ramos. Esa vuelta completa sobre sí mismo. Isco. Falta de Diop. Y lo protesta absolutamente todo. Tiene que ir con cuidado Diop. Ahí mete el codo. La falta es clarísima. Tiene que ir con cuidado, Diop, porque el codo un poco más arriba y se va a la calle. James. Y ahí tocó Salva Sevilla en el control de Benzema. Cristiano. El francés Benzema. Cristiano. Tiene espacio, se va a plantar en el interior del área. Ahí se frena. Qué mal, Cristiano. Ahí... tenías, si te plantas ya ahí, tienes que intentar irte de tu defensor. Varane. Deberá seguir trabajando un poquito más Cristiano. James. Ahí la recuperación del colombiano. Aparece Víctor Sánchez. Se va al suelo, falta de Toni Kroos. Último minuto de la primera parte. Ahí el exjugador del Barcelona. Real Madrid 3, Español 0. Hernán Pérez de nuevo, Mamadou Sylla intenta el desmarque, ruptura, el que recibe es Joan Jordán, ha tocado bien, no hay fuera de juego, vamos a ver, llega Salva Sevilla, para él el balón, vamos a ver, lo que acaba de fallar ahí Salva Sevilla,
le vino grande la jugada y sobre todo lo peor, que se le perfiló para la pierna izquierda. Y salva Sevilla, es diestro. De todas maneras, la oportunidad era clarísima. Vamos a ver del posible 3-1 al posible 4-0. ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! Logra su gol número 18 en la liga. Queda uno de Luis Suárez. Gran gol ahí de Cristiano, logrando el 4-0. Hemos pasado del posible 3-1 al 4-0. Lo hizo perfecto ahí Cristiano. Ahí sí que hace el recorte. Esa croqueta es brutal. Eso no lo ha perdido Cristiano Ronaldo. Ahí se frena. Control. La croqueta es espectacular. Golazo. Uno de los mejores, sin duda, de la jornada. Con ese detalle que vais a ver del jugador portugués. Ese primero de aperitivo. Y ahí esa croqueta. Tremenda la definición con la izquierda. Llega a tocar a Arlauskis. Pero es un gol tremebundo. 4-0. Y con este gol de Cristiano. Campana y se acabó. De momento, tiempo de descanso en Chamartín. El Español no puede con el Real Madrid, que le pasó por encima. Real Madrid 4, Español 0. Tiempo de descanso. Volvemos cuando comience la segunda parte. Hasta ahora. De nuevo con todos vosotros, ya tenéis ahí a los protagonistas de uno y otro equipo. Y ahí a Cristiano Ronaldo, que ha metido de momento dos goles. El último espectacular, el 4-0, antes de que Salva Sevilla tuviera oportunidad. Bueno, va a debutar Óscar Duarte con el número 24, el costarricense, fichado en el mercado invernal. Duarte es el primero sustituido, ha entrado Fuentes. Hay dos cambios en la defensa. La entrada del ex del Córdoba y ahí el debut para Óscar Duarte, internacional por su país. Fichado en el mercado de invierno, se va Salva Sevilla. Doble cambio en el equipo de Galca. Y arranca ya la segunda parte. Suerte al Madrid, suerte al Español. Este 4-0. Y el Real Madrid, que en 17 minutos pasó por encima como si fuera una apisonadora, triturando al Real Deportivo Español. Ahí tenéis a Zidane. Acaba de comenzar la segunda parte. De esa primera acción entre Sergio Ramos y Mamadou Silla. Joan Jordán el encargado de patear la falta. Ahí está el canterano españolista. Y vamos a ver. Ese balón colgado. ¡Remate! Desviado. La tuvo ahí el central españolista chileno Rocco. Ahí quedó libre de marca. Llegaba en el segundo palo el exjugador del Brujas, Óscar Duarte, que acaba de debutar con la camiseta del Real Club Deportivo Español. Marcelo enviando ese balón largo. Ahí corría Fuentes, también Carvajal. Atrapó el balón Arlauskis. Ahí lo tenéis, el otro jugador fichado en el mercado de invierno, que también ha debutado en el partido de hoy. Constantin Galca dejó a Pau López, que había jugado todos los minutos en liga, en el banquillo por primera vez. Ahí despejó Barán. Y el Real Madrid, que levantó en la primera parte el pie del acelerador tras el 3-0. Aunque
tras el posible 3-1. Eso es saque de portería para Keylor Navas. Perdonó, salva Sevilla. Y posteriormente Cristiano se marcó una acción individual con una croqueta inverosímil, logrando el 4-0. Calienta Jesse. Juega Sergio Ramos. Ese balón ya para Toni Kroos. Balón de Marcelo buscando a Isco. Le presiona Javi López. El Madrid escondiendo el balón. A punto de recuperar ahí Joan Jordan. Kroos. Moviendo para Carvajal. Ha colocado una defensa de 5. Galca, Marcelo. Recuperando el balón ahí Javi López. Vamos a ver ese balón ahí para Marcelo. Se le acaba llevando Cristiano Ronaldo. Balón rebotado en Papé Diop, que queda desplomado ahí tras el impacto del balón. Ahí esa mancarda para Carvajal. Balón de Marcelo hacia atrás. Ahí Javi López ha adelantado un poquito su posición para reforzar el centro del campo. El que está jugando de lateral es Álvaro. Rocco y Óscar Duarte de centrales. Es defensa de 4, pero ahí con Javi López, que a veces también refuerza, y con Fuentes ahora en el lateral izquierdo. Ahora cayendo más a la derecha, Rocco y Óscar Duarte y Fuentes en la posición del lateral izquierdo. Y Javi López colocándose incrustado en el centro del campo, pero también cuando toca defender colocándose ahí en la banda derecha. Se protege Galca. Y el Real Madrid, que le va a restar puntos al Atlético de Madrid. Va a quedar a un punto. Controla el balón el Real Club Deportivo Español. Balón de Víctor Sánchez Diop. Aparece ahí Joan Jordán. Era agarrado de la camiseta el árbitro, señala falta. Protestan los jugadores. Era Javi López. Los jugadores del Real Madrid que protestaron, pero parecía que sí que había agarrón ahí de Benzema. Ahí Cristiano lleva 2 goles, empata con Benzema a 1 de Luis Suárez, 18 ambos. Balón colgado, vamos a ver ahí Diop, muy tímido ese cabezazo. Dice ahí Mamadou Silla que le hubiera dejado para embolsar el balón. La estaba pidiendo ya Cristiano Ronaldo. James con el balón atrás, la controla Varane. Ahora, ¿quién lo hace? Sergio Ramos. Recibe Marcelo, intenta el desmarque, ruptura Benzema. Vuelve a enviar el balón atrás, ahí tiene que saltar Ramos. Pincha el balón Toni Kroos, que bien se ha ido. Aunque lo derribó finalmente Papé Diop. Ahí el control. Ahí como mete la pierna derecha. Tiene que ir con mucho cuidado Diop, porque está jugando al límite. La 14ª falta, 7 del Real Madrid. Diop ya tiene una cartulina amarilla. Isco, Luka Modric, empujón de Fuentes, falta. Se queja el ex del Córdoba. Ahí el empujón, la falta señalada por Hernández Hernández. De nuevo en vivo. Benzema, Diop, no puede controlar del todo. Marcelo de nuevo. Ramos, aparece Silla. Benzema, Kroos, busca a James. Irrumpió Rocco. Ahí en el balcón del área el debutante Óscar Duarte. Carvajal dentro del área ante Fuentes. Ahí el costarricense, compatriota de Keylor Navas. Nació en Nicaragua.
el nuevo central del Real Deportivo Español, es internacional por Costa Rica. Bueno, lo que acaba de hacer ahí Barán, espectacular. James Barán, se lo está pasando en grande la afición del Real Madrid. Balón para Marcelo, sigue Marcelo, busca ahí a Isco, va a pisar el balón. Marcelo de nuevo, van a entrar hasta la cocina. Ahí dio, falta de Marcelo. Ahí como mete la pierna izquierda y después acaba pisando el jugador del Real Deportivo Español. Y atentos ahí a la ruleta al reverso que se marca Rafael Barán. Nueva recuperación del Real Madrid por parte de Luka Modric. Tras la salida de balón ahí de Óscar Duarte. James. Carvajal. No va a llegar Fuentes. Arlauskis. Atrapó finalmente el balón por alto. De momento mantiene la portería cero en la segunda mitad. El portero debutante lituano del Real Club Deportivo Español. Hernán Pérez llevándose ese balón ahora por el lado izquierdo. Espera Joan Jordán cerquita suyo. Mamadou Silla también espera. El que recibe es Javi López, conecta con el senegalés, incorporándose ahí por el flanco derecho Álvaro González. Javi López de nuevo el central, ahora jugando de lateral derecho. Víctor Sánchez, Pape Diop, intenta hacer alguna cosa el Real Deportivo Español. Recibe Fuentes. Vamos a ver la progresión ahí de Ram Pérez por el lado izquierdo, con ese retoque que ha introducido Konstantin Galka. Se queda sin idea, sigue bloqueado el español. Ahí los jugadores se tengan el balón de encima. Ahora ahí ese balón para Diop. Reculando el español. Aparece Duarte, el nuevo jugador fichado en el mercado invernal. De nuevo el costarricense. A punto de recuperar ahí Benzema. Tiene que bajar Fuentes. Cuando Rocco, el hombre que le hizo penalti a Cristiano en la consecución del segundo gol por el equipo de Zinedine Zidane. Ramos, salta Marcelo, metió también la cabeza Javi López, levanta la pierna Isco, controla y orienta Kroos, recupera Javi López, elevando el balón buscando a Pape Diop, que salta, control orientado perfecto ahí de Joan Jordán. Pide el balón Mamadou Silla, pero el que recibe es Víctor Sánchez, que acomoda su cuerpo para entregar ese balón para Fuentes. ¡El disparo! ¡Keylor Navas! Segundo disparo entre los tres palos del español. Llega en el minuto 54. Keylor Navas atento. Ahí Víctor. Y cómo llega Fuentes. Le da con el alma. Buena intervención ahí de Keylor Navas. De nuevo en vivo. Álvaro. Sacó el centro. Keylor Navas. Llega un poquito más que en la primera mitad el Real Club Deportivo Español. Ahí Luka Modric. Cortó Pape Diop, pero el rebote se lo lleva James. Va a colgar el balón. Al pie de Isco. Puede disparar Isco. Busca la rosca. Se le fue. Buen intento de Isco y ahí el zapatazo de Fuentes, el ex del Córdoba. Y como mete las dos manos ahí Keylor Navas. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí con Víctor Sánchez. Se pone la mano ahí en la pierna derecha, en la parte posterior del muslo. Problemas musculares para Víctor Sánchez. Y ahí vemos cómo se echó al césped a probar. Víctor Sánchez, que hasta hace poquito también estuvo lesionado. Y ahí Abraham parece que va a sustituir en el último cambio que le queda a Konstantin Galka. Se lesionó en diciembre en el bíceps femoral derecho. Por tanto, ahí se le ha podido reproducir la lesión al jugador del Real Club Deportivo Español. Ahí el disparo de Isco.
Y ahí ha entrado Abraham al terreno de juego, sustituyendo a Víctor Sánchez, que se ha vuelto a lesionar. Balón en saque de banda para el Real Club Deportivo Español. Va a quedar ubicado, va a seguir en la tercera posición el Real Madrid, pero ya a tan solo un punto del Atlético de Madrid. Ahí Carvajal a punto de recuperar ese balón, se la lleva Hernán Pérez, se lleva por delante de Toni Kroos, falta de Ramos. Ahí el empujón de Carvajal, la señaló antes la falta, esa es la que señaló el colegiado. Silva el árbitro. Ese balón colgado a la olla. Keylor Navas. Ahí se queja Álvaro y también Rocco. Los dos centrales del Real Club Deportivo Español. Ahí queda Javi López como último hombre en la posición de lateral derecho. Había subido al remate Álvaro González. Mamadou Sylla, Abraham, Javi López. Cuando en parcela del Real Madrid, el Real Club Deportivo Español, pero sin ideas. Ahí se escapa Abraham. Atención al agarrón de Sergio Ramos. Controla el balón el jugador que acaba de entrar al terreno de juego. Ahí Marcelo se va al suelo. No sirva nada el árbitro. Abraham. Diop. Espera Javi López. Recibe ahí el capitán del conjunto españolista. Lleva colgando ahí el brazalete de capitán. Ahora se lo recoloca. Duarte con el balón. Ahí se frena. Balón para Rocco. Levanta el esférico buscando a Pape Diop. Perdona Jordán, que pone ahí la pierna. Ahí el juego posicional. Muchas veces los jugadores del Español se estorban entre ellos. Ahí Hernán Pérez sigue fuera del partido. Modric. El balón que le da en Diop. Fuentes intenta sacar el balón. No para el partido el árbitro. Ahora sí. Y ahí ha recibido un duro impacto en la cabeza Pape Diop, que acepta las disculpas evidentemente de Luka Modric. Ahí lo vais a ver. Aparece, no sé si le da en la cara o en el pecho. Una de las acciones de Luka Modric ahí con el exterior del pie derecho. Diop, que puede seguir. Álvaro. Javi López. Abraham. Perdió el balón Isco. Otro regalo ahí. Cristiano Ronaldo. Luka Modric incorpora a Carvajal, lo ve Luka Modric. Pase medido, aunque llega antes Fuentes, la patada de Carvajal a Fuentes. Y ahí Jesse, que va a entrar al terreno de juego. Vamos a ver por quién. Ahí como esconde finalmente la pierna Carvajal para no golpear, no darle una patada. Hay contacto, pero no patada en esa acción. Arlauskis. Javi López. Llega Ramos elevando el balón ahí para Isco. Kroos. Seguimos sin goles en la segunda parte. En Chamartín, Real Madrid 4, Español 0. Balón largo para Cristiano Ronaldo. Ahí se frena, va a intentar el desequilibrio. Se va de Duarte, balón atrás, Isco. El disparo taponado por Diop. Kroos. Varane. Pase de seguridad para Keylor Navas, que busca la comunicación con Marcelo. Isco de nuevo. Kroos. Isco. Le presiona Pape Diop. Filtrando el pase para James. Conectando con Marcelo, que tocaba de talón. Estuvo atento Álvaro. Diop. Javi López. Presiona Isco de nuevo. Sigue el capitán españolista. Abraham la pide. Al cruce Sergio Ramos. Se va a llevar el balón. Y se va a ir de excursión. Ahí Sergio Ramos entregando el balón para James, que tiene espacio. Eleva el balón ahí. Duarte tocó con la cabeza. Tiene que apartarse Hernández. Hernández tocando el botón de reset ahí. Sergio Ramos, Luka Modric. Aparece Carvajal. Entrega el balón para Cristiano. No están fuera de juego. El recorte pisa el balón. El portugués. El balón para Benzema. Arlauskis. Nueva oportunidad para Benzema. El primero en marcar hoy
en el Santiago Bernabéu. Ahí Cristiano recortando, pisando, centrando. El remate de Benzema a las manos de Arlauskas. Ahí Karim Benzema. Se va a ir Luka Modric. Y entra Jesse. Dosifica ahí Zinedine Zidane a Luka Modric. Ovación de gala. Tremendo el jugador croata. Uno de los mejores en el centro del campo, por no decir el mejor del Real Madrid. En la primera línea por delante de la defensa. El público y ahí también su compañero Jesse. El abrazo y entra al terreno de juego Jesse Rodríguez. Y vamos a ver quién se coloca un poquito más atrás en el centro del campo. Ya Isco ahí bajando un poquito más. El hombre que recibe ahí por parte de Sergio Ramos. Cristiano a la izquierda, Benzema en punta, Jesse en la banda derecha. Y ahí iniciando la acción Carvajal. Espera James, recibe Jesse, primer balón que toca. Vuela el balón en esa zona del terreno de juego. La pide Isco, recibe cerca del balcón del área. No hizo bien el control, se la lleva Javi López. Le salen al paso y Toni Kroos y Marcelo. También irrumpe Isco. Balón largo, muy difícil para Abraham. El cambio de ritmo de Varane. Ha salido Keylor Navas despejando ese balón. Isco intenta controlar ese balón. La tocó con la cabeza Duarte. Marcelo, Cristiano, James. Es ahora recibiendo ahí abierto en la banda izquierda. Con el estático el Real Madrid, Isco, James. Resbaló, intenta aprovecharse Javi López. Le ganó la partida. Le queja Zidane, el cine de Zidane. Balón ahí para el senegalés Mamadou Silla, que quedó en fuera de juego. Ahí estaba adelantado respecto a la posición de Sergio Ramos. Ahí la felicitación de Zidane sobre Luka Modric. Jesse con el balón. Partido liquidado en el minuto 17 de la primera parte. Después de ese momento levantó el pie del acelerador el Real Madrid, aunque no perdonó a Cristiano tras una acción a la contra, después de que Salva Sevilla tuviera la oportunidad más clara para el Real Deportivo Español. De hecho, la única para lograr gol en la primera mitad. Benzema, Marcelo, espera Cristiano, recibe el portugués dentro del área, libre de marca, Benzema. Remató mal, tan mal que el balón no ha salido ni por la línea de fondo. Oportunidad clarísima ahí para Karim Benzema. Y han podido marcar ya un par de goles en esta segunda parte. Buen pase ahí de Cristiano. El remate, la definición de Benzema no fue buena. El público que quiere más. Ahí presionando el Real Madrid. La salida de balón del Español. Y ahí tenéis el marcador. Hernán Pérez ahí, vamos a ver si puede llegar o no Mamadou Silla. Marcelo ha tocado y automáticamente se abre para recibir de nuevo por parte de Keylor Navas. Le dio demasiada fuerza ahí e intentó evitar lo inevitable Marcelo. Error de Keylor Navas. Isco presionando a Joan Jordan, recibe ahí Álvaro, espera Javi López, busca un cambio largo ahí para que intentara llegar a Hernán Pérez. Joan Jordan, Abraham, tocó de primera. Ahí se le echan encima a Hernán Pérez. Se lleva el balón Jesse. Vamos a ver la punta de velocidad de Jesse. Corre desde el lado derecho, le sigue Fuentes, se frena. Va a intentar el desequilibrio, mirando a la izquierda por si viene alguien. Se incorpora ahí Benzema. Jesse no puede ir con Fuentes. Finalmente saca el centro, pone la pierna ahí, Papelio.
El balón para Joan Jordán, que conecta ya con Hernán Pérez, el paraguayo, que va a intentar esconder ese balón. Ahí es muy difícil porque la presión sigue siendo bastante intensa desde el suelo. Javi López llegó a tocar el balón con la cabeza, le estaba presionando Isco. Y ahí está el debutante Duarte, veíamos a Cristiano. Y ahí Mamadou Sylla, que pedía el balón antes. Diop, Abraham, Hernán Pérez por la izquierda. Muy lento ese pase. El movimiento de Hernán Pérez era bueno, el pase no. Balón largo para que controle Marcelo. Ahí a la caza Javi López. Le está dando absolutamente todo el capitán del Real Club Deportivo Español, Cristiano Ronaldo. Se va al suelo, falta. Oportunidad para Cristiano para lograr su hat-trick. Ahí en esa acción de Álvaro. Ahí mete la pierna, la falta es clara. Y vamos a ver qué nos ofrece Cristiano Ronaldo. Le cedió una falta a James en la primera mitad. Esta se la va a jugar él. Ahí dio palando con Marcelo, colocando la barrera a Arlauskis. Y Cristiano, de momento, que lleva dos. El cuarto, genial. Ahí el disparo de Cristiano. Por poco. Ahí la folla seca del portugués. Ahí vemos cómo ataca el balón. Y cómo... Ahí lo vais a ver perfecto. Ahí el golpeo. Y cómo va fuera por poquito. Se va Toni Kroos. Cambio en el Real Madrid. Ovación también para el medio centro del equipo blanco. La felicitación de Zidane. Y ahí tenéis a el hombre que acaba de entrar al terreno de juego, Danilo. Ahí Casemiro, perdón. Ahí el disparo de Cristiano. De nuevo el balón rodando en el césped del Santiago Bernabéu. La falta ahora de Isco sobre Pape Diop. Le quedan más de 20 minutos al partido, más el añadido. Español que juega un poquito más respecto a la primera parte en terreno de juego contrario, pero sigue sin presentar batalla al Real Madrid, que ha triturado al Español en 17 minutos. Ahí llega Jesse, Hernán Pérez y también Fuentes. El saque de banda va a ser para el conjunto periquito. Ahí la repetición, el golpeo y el remate alto por poco. Ahí tocó la red, pero por la parte superior y exterior de la portería. Imágenes de nuevo en vivo. Hubo falta sobre Mamadou Sylla. Ahí de Sergio Ramos. Y ahí la recuperación ya en vivo de Carvajal. José para Carvajal. Este busca Benzema. Cristiano corre intentando el desmarque en ruptura. Ahí avanza en diagonal. Va a recibir Cristiano la salida y de Arlauskis. Se queda sin ángulo. ¿Dónde va Arlauskis? A robar el balón. Bueno, le salió bien. Ahí tiene que volver rápidamente a la portería. Ahí había puesto la directa Cristiano Ronaldo. El saque de banda para el Real Madrid. Carvajal, James, Marcelo, Isco le agarra y Álvaro es falta. Me imagino que Konstantin Galkan lo que tiene ganas es que se acabe el partido. Se le está haciendo muy largo, evidentemente, el Español. Tiene que ir con cuidado con las posiciones de descenso. Balón largo. Ahí orientando ese balón Jesse. Está en fuera de juego. Ahí Fuentes. Destrucciones a sus compañeros. Y efectivamente ahí hay tres jugadores del Real Madrid
en fuera de juego y el control con el hombro de Gessé. Insisto, el Real Madrid ahora mismo a un punto del Atlético de Madrid, tercero con 47. A 4 del Barça, líder en solitario con 51. Y el Español que baja una posición y queda a tan solo 2 puntos del descenso directo que lo marca el Granada, ante penúltimo con 20 puntos. Hernán Pérez, su centro, el rebote, Abraham, Keylor Navas como ha tapado. Le faltó ambición ahí a Abraham. Es cierto que salió perfectamente Keylor Navas, pero le faltó ímpetu ahí a Abraham en esa acción a la contra. Podría haber maquillado ya en un par de ocasiones. La más clara, la de Salva, sería la primera parte y esta de Abraham. El marcador no es lo mismo, 4-0 con 4-2. Benzema, James, le presiona y le pisa Javi López. James, tocó Joan Jordán. Ahí Javi López. Sigue ahí el capitán españolista. Abraham al desmarque. Vamos a ver ahí Jordán de nuevo dándole pausa a la acción en el centro del campo. Tiene problemas en la pierna izquierda. No señaló falta el árbitro. Aparece Isco. Sigue Isco en la conducción. El balón para Karim Benzema. Isco de nuevo elevando el balón. Despeja Álvaro. Aparece ahí Hernán Pérez, tocando también Jordán. Abraham, le cuesta mucho al Español la presión ahí de Casemiro. Y el árbitro que señala falta. Vamos a ver, acción repetida. Y ahí la acción de... Bueno, se va Benzema y ahí como sale a taponar el posible disparo de Abraham. Keylor Navas, perfecto, el tico. Y ahí Karim Benzema. Le da descanso Zinedine Zidane. Se queda con 18 goles a 1 de Luis Suárez. Ahí veis, intenta con la cabeza pero remata con el hombro. El primero de los goles del Real Madrid. Y entra Lucas Vázquez, estuvo cedido al Español la pasada temporada. El segundo cambio que introduce Zinedine Zidane. Ahí Lucas precisamente interceptando ese balón con la cabeza. Vamos a ver la recuperación. Hernán Pérez llevándose ese balón. Mamadou Sy en el interior del área. El disparo se envenena. Salva Sergio Ramos, balón a córner. A punto de lograr el que hubiera sido su primer gol en la liga, el jugador senegalés. Ahí que viene Hernán Pérez. El pase, el control, el disparo y cómo desvía Sergio Ramos. Balón a saque de esquina. Merece por lo menos el tanto del honor el Real Deportivo Español. Ahí de nuevo la repetición y cómo Ramos llega a tocar el balón. Ahí intentó el remate Duarte, el recién fichado. Atención, Mamadou Sy. Despejó Sergio Ramos. Aparece Fuentes. Lo hace también Lucas Vázquez. De nuevo el ex del Córdoba, Fuentes. Ganando confianza, pero es muy tarde ya para el Real Club Deportivo Español. Avi López. Se coloca ya el Real Madrid. Vuelve a reiniciar la acción el conjunto periquito. Fuentes, Hernán Pérez. Ahí orientando el balón para Mamadou Sy. Ya aparece Javi López. ¡El disparo! No encontró el camino del gol. Y aquí es donde llega a tocar, pero casi, casi con los tacos Abraham. Sorprendido por la salida fulgurante de Keylor Navas. Y no puede, requería la acción levantar el esférico. Fue mucho más rápido al balón Keylor Navas que Abraham. Tenía ventaja el portero. Isco. Llega Gessé. Isco de nuevo. La falta de Álvaro. De nuevo la falta donde antes se la fabricó Cristiano Ronaldo. Se ha hecho daño a Gessé. La cartulina amarilla para el hombre que empezó jugando de central pero acaba jugando de lateral derecho. La dirección repetida y cómo deja la pierna. La patada clarísima. Le hizo lo mismo a Cristiano
no con esa fuerza. Hace pocos instantes, justo en el mismo sitio. Ahí el gesto de dolor de Jesse. Y Cristiano, que lo va a intentar de nuevo. Estuvo a punto de marcar hace poquito. Y ahí la cara de concentración de Cristiano, que busca un hat-trick y atrapar a Luis Suárez en lo más alto de la tabla de clasificación del Pichichi de la Liga. Va Cristiano. Entraba Sergio Ramos, balón fuera. Arlauskis, debutante hoy. Ahí tenéis el marcador, ese 4-0. Los cuatro goles en la primera mitad, en la segunda. De momento sin goles, el más bonito el de Cristiano, el 4-0. Espectacular, un recorte primero, una croqueta después, la definición extraordinaria con el pie izquierdo. James. Hubo falta. Balón para el español. El objetivo del español es maquillar el resultado, lograr el gol del honor. James ahí presionando de nuevo la falta del jugador colombiano sobre Papedio. La afición, o parte de la afición del Real Madrid, sagrada de animación. Jordán, Fuentes. Otra vez más el balón en saque de banda y tenéis a el canterano españolista, Joan Jordán. Centrocampista, buena visión de juego. Con carácter, además, Hernán Pérez, posiblemente de lo mejorcito junto a Javi López del español en el partido de hoy. Se balón centrado. Abraham orientaba el remate, atrapa Keylor Navas. Otra oportunidad que ha tenido ahí Abraham. En Zorroco, el chileno, empujón de Cristiano. Se lleva el balón ahí Sergio Ramos. Se ha relajado el Real Madrid, evidentemente, y gana confianza el Real Club Deportivo Español, que cada vez llega con más claridad, pero perdona ante Keylor Navas. Balón ahí para James. Se frena. Ahí se le escapó el balón. Saque de portería para Arlauskis. James mucho mejor en su retorno a la titularidad contra el Betis el pasado fin de semana. Y ahí sobre la marcha el remate de Abraham. Disparó al muñeco ahí el centrocampista del Real Club Deportivo Español. Y ahí Constantin Galca, que se cargó a Pau, el portero titular en la Liga del Español, y colocó en la titularidad a Arlauskis. Es una petición exprofeso del técnico rumano del Español. Rocco. Ahí llega Abraham. Recorta Jordán con el balón. La abertura la pidió ya Hernán Pérez. Ahí el paraguayo intentando zafarse del marcaje de Marcelo. ¡Qué bien! Ahí Hernán Pérez, pase atrás. No hay nadie para rematar. ¡Qué jugador se marcó ahí! ¡Qué bien! Ahí James también de talón. Ahí intercepta con el pie derecho el ex del Córdoba, Fuentes. Ahí lo tenéis en imagen. Se lleva el balón Cristiano Ronaldo, largo para Isco. Salvó la entrada ahí de Enzo Rocco. Se perfila el Real Madrid por el lado derecho. Espera Isco. Aparece ahí para centrar. Le saca el remate a Cristiano. Ahí Arlauskis con el puño. Ahí no se entendió con Álvaro. Fue atropellado por su portero. Vamos a ver ahí James. Recibe un empujón. Aparece también Jesse. James conectando finalmente. Qué bien con Jesse, que levanta. Remate. Gol, 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 gol. El gol de Cristiano Ronaldo, que se ha hecho daño, logra su hat-trick y atrapa a Luis Suárez con 19 dianas.
Ahí la celebración de Cristiano, hat-trick para el portugués. O no, hat-trick para Cristiano Ronaldo, que cierra la manita del Real Madrid. Primer gol de la segunda parte. En el minuto 82, gol de Cristiano Ronaldo. Festín del equipo blanco ante un débil español. Y ahí como Jesse acaba sacando ese centro y como irrumpe Cristiano ante la pasividad de la defensa. Primero en la acción, ahí se saca un pase levantando el balón James, pasividad en defensa en los tres tiempos de la acción. El centro ahí, esa rosquita, ahí vais a ver cómo encoge un poquito incluso la pierna derecha y cómo llega Cristiano para batir a Arlauskis, logrando su hat-trick. Asistencia de Jesse a 8 minutos para el final. Aún hay tiempo para más, evidentemente. Real Madrid 5, gol de Cristiano, hat-trick para el portugués. Real Club Deportivo Español 0. Intentando el desmarque de ruptura, Silla. Aguanta Fuentes. Hernán Pérez busca a Abraham. Recibe Javi López. El árbitro señala falta de Casemiro y le muestra la cartulina amarilla. Ahí se quejan los compañeros de Casemiro. Vamos a ver qué nos ofrece la repetición. Toca balón y después al jugador, aunque con el pie izquierdo lo derriba. Con el derecho toca balón, con el izquierdo lo derriba. El árbitro ahí señaló falta y cartulina. Y esta es la acción de Jesse, el centro. Y cómo aparece Cristiano. Observad, es que hacen pista los defensas del Español. Llegó ahí con sigilo Cristiano, que acomoda el cuerpo para el remate, marcar los tiempos. Se hace daño incluso, pero finalmente la felicidad se impone ante el dolor. El hat-trick, la felicitación y el 5-0. De nuevo en vivo, ahí se ha colocado la barrera en el balcón del área. Le quedan 6 minutos al partido. Y el Español, que dispone de esta falta. Lanzamiento de Sean Jordan. Keylor va a robar ese balón, finalmente lo va a recuperar Abraham. Bien ahí el senegalés buscando el centro, rebotó en Barán. Saque de banda. El disparo de Sean Jordan. Buena rosca por encima de la barrera, estuvo muy atento Keylor Navas. El saque de banda para Álvaro. Mamadou Sia, Álvaro. Cae al suelo la falta de Casemiro de nuevo. Ganando metros ahí el Español, de nuevo la falta. Y ahí se lo toma con buen humor ahí el central del Real Deportivo Español. Y ahí el lanzamiento de Sean Jordan y la intervención de Keylor Navas. Manita del Real Madrid al Español. Sean Jordan de nuevo va a patear la falta. El objetivo del Español, lograr el gol del honor. Ahí llega el centro, demasiado pasado. Buena rosca, pero demasiado larga. Vuelve a tener el balón ahí al Real Madrid. Observad ahí cómo se baja todo el Español a defender. Y Carvajal, que va a poner el balón en juego. Bastante gente abandonó o está abandonando su localidad en el estadio Santiago Bernabéu. Cristiano, James, Casemiro, James de nuevo, Jesse. Vamos a ver ahí ya en el interior del área, caracoleo, gol en propia puerta del debutante Duarte, que le mete gol al debutante Arlauskis. Es ya lo que le faltaba al Español con este 6-0. Duarte en propia puerta logra el set y el match para el equipo blanco. Ahí Jesse, y con tan mala fortuna que Duarte marca en propia puerta. ...6-0... Ahí de nuevo la repetición. Quería evitar el remate de Cristiano Ronaldo. Y ahí los jugadores del Real Madrid felicitando a Jesse por esa acción.
esperando que se acabe el partido de los jugadores del Real Club Deportivo Español. Rocco enviando ese balón largo para Silla. Anticipó Ramos, que se va al suelo y tiene que ir con cuidado con su hombro. Marcelo. James. Lucas. Carvajal. Isco. Aunque le pilla Lucas Vázquez ahí a contrapié. Estuvo una temporada cedido al Español. Vamos a ver Carvajal. Lucas Vázquez saca el centro. Enzo Rocco despejó. Saque de banda para el Real Madrid. Isco acaba perdiendo el balón. Tocó lo justo ahí Abraham. Finalmente parece que cometió falta sobre Casemiro. Ahí Abraham, que ha tenido un par de oportunidades para batir a Keylor Navas. No lo logró. Zidane, que sigue casi todo el partido, no se sienta casi nunca, por decir que nunca. Marcelo busca a Cristiano, al corte el chileno Enzo Rocco, que envía el balón a saque de esquina. Va a sufrir hasta el final el conjunto españolista. Y ahí Zizou. Recibiendo a James. Otro talonazo. Debe dar media docena mínimo de toques ahí con esa izquierda espectacular que tiene el jugador colombiano. José, Marcelo. Isco. Elevando el balón para José. Se la deja James. Vamos a ver. Se perfila hacia la izquierda. Le roba la cartera y Álvaro. Tocó Javi López. Abraham. Ha llegado finalmente Marcelo. Controla Casemiro. Isco sigue el festín del Real Madrid. Balón hacia el lado derecho. Ahí ocupando el mismo sitio Carvajal y Lucas Vázquez. Perdió el gallego el balón. Lo vuelve a perder el Español. Atentos a la imagen de Galca. Isco. Sigue Isco. Jugadón ahí de Isco. Cristiano. Quiso llegar, pero no lo hizo. Tras la genial acción ahí de Isco, ahí le agradece el gesto. Y ahí se queja Cristiano Ronaldo porque sabe que acaba de desaprovechar la oportunidad de meterle otro gol al Español y ponerse pichichi. Ahí se encontraron con la mirada Cristiano e Isco. Buenísima esa repetición. Ese 6-0. Y vamos a ver lo que añade Hernández Hernández. Balón colgado ahí a la zona ancha del terreno de juego. 2 minutos. Casemiro tocó el balón con la cabeza. Álvaro controlando. Presiona Jesse. Últimos instantes de este suplicio para el Español y de este festín para el Real Madrid. Ramos enviando el balón atrás. Navas aguantando. Enviando el balón para Sergio Ramos. Jugando en largo. Jesse saltando. Hubo falta del jugador canario sobre Álvaro. De nuevo jugando el Real Madrid con James. Isco. Deja que pase el balón. Carvajal. Lucas Vázquez. Espera Cristiano. Último minuto. Ahí el centro. James se la llevó con el brazo. Marcaba Cristiano. James dice que la tocó con el pectoral. Ahí se queja el colombiano. Y ahí vemos como el movimiento ahí, a diferencia del brazo derecho, estaba casi inmóvil. El izquierdo se mueve. Y parece que va el brazo al balón y no el balón al brazo. Le quedan 30 segundos al partido. Abraham. Papé Diop. Joan Jordán. Abraham de nuevo. Cortó ahí casi sin querer Casemiro.
Balón de Isco para Cristiano Ronaldo. Duarte cortó ahí con la cabeza. Se va a acabar el encuentro. Vamos a ver Hernán Pérez con esta acción. Ahí se va a frenar y el árbitro que va a señalar el final del partido. Se acabó el suplicio para el conjunto periquito. Victoria contundente por 6-0 con hat-trick de Cristiano para el Real Madrid, que se queda a un solo punto del Atlético de Madrid. Sigue en la tercera posición el equipo de Zinedine Zidane, que hace los deberes. Golea al Real Club Deportivo Español, que llegaba con muchas bajas. Le metió 6 goles en la ida. Le ha metido 6 goles en la segunda vuelta el Real Madrid al Real Club Deportivo Español.